Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura. El que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Resultó salvaje, oscuro y extraño, incluso para mis estándares. Así que sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino, un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Estaba seguro de que iría a la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto su cuerpo había desaparecido. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía mantenerme de pie. Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante estaba esperándome. No me reconoces, ¿verdad, escritor? ¿Te crees un dios? ¿Crees que puedes crear cosas sin más? ¿Y jugar con la vida de la gente, matarla cuando te conviene para mantener la atención? Ahora formas parte de la historia. ¡Voy a hacer sufrir! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Detenerme! Entendí que el autoestopista era un personaje de la historia en la que había estado trabajando. Se siente morir a manos de tu propia creación.
No había escapatoria. Muere, 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 muere. Era una trampa mortal. Tenía que salir. Ve hacia la luz. Estás herido. Deberías entrar en la luz. Solo ahí estarás a salvo. Bien hecho. Tengo algo importante que contarte. Dice así porque él no sabía que más allá del lago que llamaba hogar se extiende un profundo y oscuro mar. Sus olas bravías y a la par serenas. Allí alcé mis velas. Allí alcé mis velas. ¿Lo entiendes? No. Sigue mi luz. Entra en tu sueño para enseñarte. La oscuridad es peligrosa. Ahora ella duerme, pero sentí tu llegada. Cuando ella la sienta, despertará. No queda tiempo. Solo te enseñaré lo más importante. El autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura. Ahora no puedes herirlo. La oscuridad lo protege de todo mal. Solo la luz puede ahuyentar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo. Toma, ten la luz. Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad. Conseguido. La oscuridad ya no lo protege, pero sigue dentro de él, controlándolo. No podemos salvarlo. Aún es una amenaza, aún es tu enemigo. Ahora, toma la pistola. Ahora vas a morir. Bien, lo has hecho bien. Recuerda lo que te enseñé. Eso es todo. Ahora voy a devolverte a tu sueño. En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo entero. El faro era el último refugio seguro en la Tierra. Ah!
puedo seguir así eternamente. Tenías otra pesadilla. Todo va a estar bien. Te quedaste dormido. Claro. Si algo más que quedarse dormido fuera noticia para todos. Anímate, guapo. Llegamos. Que sean como unas vacaciones. Ponte junto al caballero de ahí. Te tomaré una foto con el pueblo detrás. Claro. Hasta te voy a poner un título. El citadino antes de ser devorado por un oso. Alan, se va a meter el sol. Hola. Hola, han escogido la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en 2 semanas. ¿Fiesta del venado, eh? ¿Oíste eso, cielo? Tiene una esposa encantadora. Si me lo permite. Por cierto, soy Pat Maine, encantado. Sí, soy Alan Wake. No voy a fingir que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. Yo también soy un ávido lector. Espero no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? Oiga, señor Maine, estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedara entre nosotros. Seguro que lo comprende. Comprendo. Confíe en que seré discreto. Si cambia de opinión, no le será difícil encontrarme. Espero que pasen unas felices vacaciones. Muy lindo. Tengo un par que están increíbles. Y ya vi que hiciste un amigo. ¡Qué tierno! ¡Claro! ¿Sí? ¡Hey, famoso! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Ya llegaron? Barry, sí, llegamos. ¿Te tratan mal los lugareños? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que te dejen en paz, ¿al? No, Barry, estamos bien. Genial, genial. Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Y cómo es el sitio? ¿Se está desbordando tu creatividad? Barry, estamos instalándonos. Ok, Al. Luego te llamo para ver si estás bien. Llámame si hay algún problema, ¿ok? ¿Ok? Solo quiero que estés bien, amigo. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry.
Tú sabes que te llamará cada 5 minutos. Barry es Barry. Puedo apagar el teléfono si quiero. ¿Qué te dije? Un mensaje de texto de Barry. Te manda saludos. Ya llegamos. Rápido, vamos al coche. Paremos en la cafetería. El dueño nos dará la llave de la cabaña. Se llama Carl Stalky. Nos está esperando. Voy a poner gasolina mientras vas por la llave. ¿Vengo por ti en 40 minutos? Claro. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Arranca, yo voy a estar bien. Había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. ¡Bienvenido al Audit Diner! Hola, tal vez puedas ayudarme. Estoy buscando a... Señor Wake, Alan Wake. ¡Oh, por Dios! Yo soy su mayor fan. Sé que muchos se lo dicen todo el tiempo, pero yo sí lo soy. Y me alegra oír eso. Rose. Busco al señor Stalky. Carl Stalky. ¿Carl? Oh, por supuesto, señor Wake. Solamente fue al baño. Volverá enseguida. ¡No lo puedo creer! Tengo todos sus libros. Me dieron la imagen en la librería cuando lo quitaron del escaparate. ¿Y se guarda aquí? Bueno, ok. Bien por ti. Pruebe el café, pero luego no me eche la culpa si se enamora y se le rompa el corazón cuando se vaya de aquí. Rusty ya no es humano. Se convirtió en una masa de café bajo una capa de piel. Sí, ya somos dos. ¿Se quedará mucho, señor Wake? ¡Hágame no, un favor, hijo! Necesito escuchar una canción ahora mismo. Coconut, la número 6 de la rocola. La pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas. Tengo mala circulación. Sí. ¡No me jodas! ¿Coconut otra vez? ¡Es lamentable! Y te dice rockero. ¡Increíble! ¡Ah! ¡Siempre lo hace! ¡Se atasca! ¡Sí! ¡Hay que darle un buen golpe técnico! ¡A eso me refería! ¡Eso es! Ahora sí, morí y estoy en el infierno. No entre ahí, joven. Podría hacerse daño en la oscuridad. Señora, creo que seré capaz. No quería esperar. Quería encontrar a Stalky. Tomar la llave y salir lo antes posible. La mesera me... ¿Hola? ¿Señor Stalky? Carl no ha podido venir, desgraciadamente está enfermo, pero tengo la llave para usted y las indicaciones para llegar al lago. Ok. Espero que esté a gusto en mi cabaña. Luego pasaré, no quiero que le falte nada. Y para conocer a su esposa. Insisto. Gracias. Cauldron Lake es un lugar muy especial, muy inspirador. Me alegro de que esto se haya arreglado. Ha tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Eso suena mejor que tú cantando. ¿Está bien? ¡Espléndido! ¡Espléndido! Sí. ¡Maldita hernia! ¡Se hincha como un globo si levanto algo más pesado que una cuchara! ¡Sí! ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¿Hace cuánto tiempo, Tom? ¡Me alegra verte!
¡Hey! Los Anderson son, músicos del pueblo. Están esperando a que llegue el Dr. Hartman a recogerlos. Se fueron de su clínica de Golden Lake. Vuelvo al trabajo en cuanto llegue el Dr. Hartman Rose. Pero me da pavor pensar en el veneno de la cafetería del parque. Adiós, señor Wade. Así deberías. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Yo traje mis linternas. Son útiles. ¡Espere! ¡Tus llaves! ¡Señora! ¡Señora Wade! Esa cafetería era una casa de locos. ¿No te parece increíble este sitio? Sería maravilloso para ambientar una novela. Se supone que estamos de vacaciones, Alice. Ya me las ingeniaré cuando volvamos a casa, ¿ok? Ok. Ya hablaremos más tarde. Hola, soy Pat Main y esto es KPFF. No quería hablar de ello. Preferí enterrar la cabeza en la arena. Y aquí va una de mis canciones favoritas. Hubo una vez en que fui un escritor de éxito. Fue hace mucho tiempo. Llevaba 2 años sin poder escribir una palabra desde mi último libro. Va a estar despejada, así que los que vengan de la gran ciudad tal vez quieran contemplar el cielo y ver cómo nos guiñan un ojo las estrellas. Esto se pone muy oscuro, pero ellas alumbrarán tu camino. Está mal, ¿no crees? No te preocupes. Antes de que oscurezca, estarás cómoda e instalada. Tengo la linterna. Lo sé. Estoy bien. Alice tenía una fobia. Pánico a la oscuridad. Quería asegurarme de estar dentro con las luces encendidas antes del ocaso. Aquí estamos. Veamos adentro. Por favor. Qué oscuro está. Hace falta luz. ¿Crees que podamos encender la luz, cielo? ¿Hola? ¿Hay alguien? La cabaña parecía una cápsula del tiempo de los años 60, o incluso de antes. Por un momento volví a sentir que la misma opresión de mi pesadilla en el transbordador regresaba. Mierda. Debía encontrar la forma de encender la corriente. Tenía que haber algún contacto eléctrico o un generador en alguna parte de la isla. Ya han empezado a llegar. Acabo de tropezarme con uno en el transbordador. Nada menos que un artista famoso. A ver si consigo entrevistarlo más tarde. Ahora vamos con las llamadas. Estás en KBFM. Hola, Pat. Soy Rose. Hola, Rose. ¿Qué quieres contar? Sé quién era el artista famoso. Era Alan Wake, ¿verdad? Es mi escritor favorito. Acabo de verlo en la cafetería. Estoy tan emocionada de que esté aquí. Seguro que estará encantado aquí. Bueno,
el cable de energía va hasta ese cobertizo. Vi a un viejo generador conectado al cable de suministro. ¡Ya hay luz! ¡Buen trabajo, cielo! Voy a refrescarme y luego desempaco. Ok. Entonces iré a ver. ¡Claro que sí! ¡Diviértete! Era un lugar muy hermoso. Pensé que podría descansar ahí, dormir y olvidarme del trabajo. Pensé que podríamos ser felices. Alice me había hablado de la casa Cauldron Lake. El viejo edificio había sido un hotel, pero en estos días ya no estaba abierto al público. La isla había sido un escenario de una historia de amor. Tal vez pudiera volver a hacerlo. ¿Alice? ¿Cielo? Alan, estoy arriba. Tengo una sorpresa para ti. Bueno, hola. Yo no soy la sorpresa. Está en el estudio. Ve a ver. Ok. ¡Sorpresa! Alice, ¿qué es esto? Tengo algo que confesar, amor. Creí que podrías escribir aquí. ¿Qué otro lugar podría ir? ¡Demonios, Alice! ¡Tú! ¡Todo el mundo! ¡Hey, espera. hey! Quiero que me escuches. Aquí hay un doctor, el doctor Hartman. Vi su libro. Tiene una pequeña clínica aquí. Se especializa en varios artistas. ¿Podemos... ¿Qué quieres, meterme a un hospital? No, yo nunca dije eso. No, es... ¿Alan? ¡Alan! ¡No, ya, déjalo! No me interesa oírlo. ¡Demonios, Alice! ¡Con un demonio! Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba un tiempo a solas para pensar. No funcionaban. ¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Ya voy! ¡Tranquila! ¡Ya voy! ¿Qué carajo? ¡Ayúdame! ¡Alan! ¡No! ¡No! ¡Alice! ¡Ah! ¡Alice! ¡Dios, no! Continúa. ¡Alan! Despierto. ¿Alice?
desperté en lo que quedaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. No era capaz de recordar cómo había acabado allí. Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. Entre las cosas de Alice había un libro, The Creator's Dilemma, del Dr. Emil Hartman. Al ver el libro, recordé la pelea con Alice. No me gustó. Tampoco me gustó la cara de engreído del tipo de la portada. La gasolinería era mi mejor opción. Podría usar el teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque. ¿Hay alguien ahí? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el título que había pensado para la novela que aún no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo había escrito. No recordaba haberlo hecho. En la escena de aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe en el bosque de noche. El hombre se volvió hacia mí. Su rostro estaba cubierto por las sombras. No se distinguía en la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Pero el hacha que blandía sí era fácil de ver. Brillaba con la sangre de su víctima. Sonreía con locura. Las sombras estaban vivas y deformaban sus facciones. Era una escena de pesadilla. Pero yo estaba despierto. Departure, por Alan Wake. ¡Por favor! ¡Tuve un accidente! Las luces eran buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinería para encontrar un teléfono. ¡Alguien ayúdeme! ¡Por favor! ¡Tuve un accidente! Si no llega. ¡Tuve un accidente! ¡Alucinanza! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito! ¡Cabañas de lujo! ¡Falsos! ¡Oh, carajo! ¡Doctor Stucky!
Para mí es un placer. Al realizar la reservación se exigió un depósito no reembolsable. Voy a ser justo. Así de simple. Salir de esto. En cualquier momento, Stocky llamaría a la puerta con hacha en mano, como Jack Nicholson en El Resplandor. Durante su estancia, le recomiendo el orden Walking. Es lo último. Clínicamente. Sí. Oficina del alguacil de Bright Falls, ¿puedo ayudar? ¡Sin duda! ¡Hola! ¡Matada a dos pájaros de un tiro! ¡Dar las vistas y mantener el colesterol! La excavadora cayó al acantilado junto con la oficina. Esperaba que Stocky hubiera sufrido el mismo destino, pero no pensaba quedarme a comprobarlo. Pistola fuera de un campo de tiro, y ahora acababa de matar a alguien o a algo, pero no había cuerpos. Desaparecieron. Si era un sueño, parecía lo bastante real para afectarme. La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministro cerca. El bosque oscuro era el último lugar al que quería ir, pero no había elección. Debía llegar a la gasolinería.
cuando vi el río abajo. Algo hizo clic dentro de mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar. No quería ni mirar el agua. Stocky seguía ahí afuera, en la oscuridad, acechándome. Matarla es un trabajo de lo más peligroso. La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir.
Con todo aquel equipo forestal, tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba. No había electricidad. Tenía que haber un generador en el depósito de troncos en alguna parte. Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. Y qué gran noche. Seguramente ya se acostaron casi todos, pero si siguen despiertos, háganme caso. Salgan a la calle y respiren o... el aire está calmo. El cielo despejado. Es como si el bosque respirase en calma con ustedes. Como saben, queridos oyentes, soy un ave nocturna. En las noches como esta desearía no estar atado al estudio. En las noches así, un viejo como yo quería matar. Los oí antes de verlos, lanzándose en picada desde el cielo, chillando. Me di la vuelta cuando la nube se abalanzó sobre mí. Durante un instante pude ver un centenar de ojos muertos, perlas negras que brillaban en la oscuridad. Levanté mi linterna y el enjambre explotó como fuegos artificiales. Sus plumas ardían, convirtiéndose en ceniza. Mis gritos se perdían entre los suyos. Al principio seguí encontrando las páginas casi de forma accidental. El libro que no lograba recordar era una profecía terrible y cruel, o un acto de creación que había reescrito el mundo. Empecé a buscarlas de manera incansable, ya que albergaban la respuesta del misterio. Así podría salvarme. Así podría salvar a Alice.
El poseído estaba ante mí. Me era imposible centrar la mirada en él, como si estuviese en un punto ciego causado por un tumor o una enfermedad ocular. Sangraba sombras como tinta bajo el agua, como una nube de sangre tras el ataque de un tiburón. Era presa del pánico. Me hacía la linterna como si mi vida dependiera de ella, para evitar que se acercara aún más. De pronto ocurrió algo, y la luz pareció brillar con más intensidad. La gasolinería ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Vuelas en los mejores perritos del estado! ¡El revienta barrigas! ¡Es el mejor! ¡Sin discusión! ¡Es el segundo! ¡El famoso! ¡El tercero! Me metí en el taller de la gasolinería. Estaba oscuro y en silencio. El lugar era un desastre. Parecía que alguien lo hubiera arrasado o que hubiera sido el escenario de una pelea. Entraba luz a través de una puerta abierta en la pared trasera. Me dirigí hacia allá. Sin previo aviso, me cegó una luz brillante. Un viejo televisor portátil en el estante se había encendido solo. Inexplicablemente podía verme en la pantalla hablando como un loco.
alguien como yo necesita comida fuerte. Para aguantar el día. Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para el progreso de toda la humanidad. Newton, Einstein, Sagan, reyes entre los hombres. Pero el precio de tal legado es muy elevado. En Night Springs. Esta noche presentamos un suicidio cuántico. Si nuestras vidas ya están escritas, habría que ser muy valiente para cambiar el guión. El Dr. Barclay Colvin, quien ha convocado a una rueda de prensa, está a punto de demostrar esa valentía. Stocky desapareció sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas, suponiendo que llegara vivo a la gasolinería y encendiera la luz. Reconocí el carro alegórico que había visto en Bright Falls cuando llegué con Alice. Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinería eran reconfortantes. Por un momento al menos, el mundo recobró la cordura. Cuando llegamos, faltaban 2 semanas para la fiesta del venado. Si la fecha en el cartel era correcta, había perdido toda una semana desde la noche que llegamos hasta ahora. El taller estaba hecho un desastre. Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar. O que hubiera habido una pelea. Escribiré. Seguiré escribiendo. Afuera solo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad. Puedo sentir su presencia en las tinieblas. Ahora mismo puedo oler su perfume en la habitación.
Llegaré hasta ella, lo resolveré. La traeré de vuelta, la historia se hará realidad. Si paro, está perdida. No lo puedo creer. El de la televisión era yo, diciendo locuras. Estaba perdiendo el juicio. Tenía que entrar en la gasolinería para buscar un teléfono y pedir ayuda. ¿Oficina del alguacil? Gracias, alguacil, al fin. Alguacil Sarah Breaker. ¿Y ustedes? Soy Alan Wake, pero escuche, tuvimos un accidente. Mi mujer Alice desapareció. Cálmese, por favor. Nos alojamos en una cabaña, en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70. Pues, si quiere, la guío hasta allá. Creo que se golpeó la cabeza con algo. ¿Se siente bien? Escuche. Vamos a aclarar esto. Puede entrar al coche, pasaremos por el lago y luego a la estación. ¿Ok? Señor Wake, ¿ha visto a Stocky, el dueño de las cabañas? Entendí que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me hubiera creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice.